caras. Así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche, la segunda lucha por Anthony Pérez. Así estamos escuchando el ingreso de los luchadores, Apocalipsis y en compañía. Atento Anthony Pérez, al parecer el público se quedó con un buen sabor de boca con la primera lucha. Gracias amigos y seguidores de CB Concept por continuar en esta transmisión hoy en este cuarto aniversario de Producciones River desde la Arena Jalisco. Esta segunda lucha, que como bien lo comentas, la primera lucha dejó la vara bastante alta, Israel. Bastante, bastante alto. Cuidado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Los luchadores, ¿dónde se encuentran? Los luchadores, no los veo. Los luchadores, ¿dónde están, por favor? Que alguien explique. El chiflido por parte de los aficionados, el abucheo, así lo estamos escuchando en toda la arena Jalisco, la tradicional arena Jalisco, papá. Oye, cuidado, al parecer esa era la canción la buena. Ahora sí que, mi buen Israel, pues ahora sí que unos detalles con producción, el sonido local. Sin embargo, el público empieza a recriminar que qué está sucediendo. El anunciador como tal ya llevó a cabo la presentación y estos gladiadores todavía no salen a escena. Algo debe estar sucediendo, mi buen Israel. Quizás no escucharon. Bueno, sí que hacen el segundo llamado a escena, que salgan al cuadrilátero. El público ya empieza a recriminar y exigir. Oye, oye, ¿qué es lo que pasa? El anunciador oficial, Tony Pérez, diga Alberto, ¿qué es lo que está pasando? Échenles agua, háblenles por favor, un WhatsApp, mándenles. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Al parecer, ¿sí vinieron o no vinieron? Ay, ahora sí, como un aficionado que dice aquí abajo, que hay cuando quieren, oye. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Así es, Israel, hace la presentación de estos gladiadores. Avísenles, por favor, que ya comenzó. Hacen presentación para hacer frente a este compromiso en esta segunda contienda, Israel. A continuación, vaya rivales interesantes se nos vienen. Oye, cuidado porque lo estoy viendo y no lo creo. El grupo en esta noche lo estamos viendo con esta presentación. Mi buen amigo Alberto, aquí lo estamos viendo sobre esta noche. Atención a todo el público. A través de Lucha Libre CL12, la verdad, al parecer, hay un poco de dificultades sobre esta transmisión. Hay un poco de dificultades sobre este evento. Esperemos que todo se encuentre bien, esperemos que todo se encuentre de lo mejor. Apocalipsis y Brujo, arriba el cuadrilátero, se están presentando. Y ahora sí, estamos esperando que salgan los rivales. Ahora sí que, mi buen Israel, mi buen Tony Pérez, un cambio en programación de último momento. Y como tú mencionabas, ahora sí que prácticamente unos cambios en programación. Como tú decías, ojalá se encuentre bien estos elementos. Simplemente cambios por parte de programación, de promoción de Rivers. Pero la lucha se daba. Cuidado porque está pelón. Apocalipsis está pelón. Ese no es su verdadero cabello. Ese no es su cabello. Esa melena de Nito. Lo escuchamos. Choque de las estrellas de la Arena Jalisco. Usted lo reconoce perfectamente. En la meta de la estrella y cierra historia. No es historia continuada.
voy a presentar al referee. Para este encuentro, amable público, les quiero pedir un favor muy especial. Hermanos, hermanos de Jalisco, ¡que se callen, cabrones! La gente de Jalisco es bien a toda madre, me va a hacer un favor muy especial. ¡Sí, que se callen! El gringo hace mucho, mucho tiempo que lo odia a su mamá. Vamos a recordársela a la una, a las dos y a las tres. Y así acabamos de escuchar el silbato, mi buen Tony Pérez, Liga Alberto, arrancando con esta lucha, arrancando con todo. Oye, ya hace bastante tiempo, Liga Alberto, que no veamos al brujo arriba en los encordados, o por lo menos de mi parte hace tiempo que yo no lo veía. ¿Cómo no olvidar las luchas inolvidables por parte de la Verdugo Nazi? ¿Cómo no olvidar en la arena Roberto Paz, en la Ramón Corona? Grandes enfrentamientos. Y oye, cuidado porque le están gritando Miyagi Apocalipsis. Ahora sí que qué falta de respeto, mi buen Israel. Sin embargo, esa cabellera tan espectacular que está aportando esta noche el buen Apocalipsis, pues les da envidia a dos que tres. A dos que tres que yo conozco que ya quisieran que su mamá les cuidara el cabello para que les quedara así. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Eso no se vale. Lo dejaron pelón, pelonete, cabeza de cohete, Tony Pérez. Oye, cuidado porque le está diciendo, esa no es tu melena de Nito. Ichi, así lo estamos viendo, Fu Manchu, cómo no olvidarlo, un gran luchador de aquí de la Arena Jalisco. Y ahí está la peluca, Tony Pérez. Viene este Fu Manchu faltándole al respeto gravemente a este Apocalipsis, pero cediéndolo a quien lo más lo necesita en el cuadrilátero, haciendo su buena obra del día este Apocalipsis, cuando ya vemos cómo Fu Manchu está ya a la expectativa, finalmente se van a enfrentar y viene Apocalipsis dando cátedra, venga, un poco más, demostrando que trae con qué esta noche. Oye, cuidado, cuidado, porque está robándose la atención de las aficionadas sobre esta noche. Y ve nomás por parte de Apocalipsis el enganche que le está aplicando Fu Manchu, diciendo que así saca la basura. Así es, mi buen Israel, así saca la basura de su casa y de cualquier otro lugar. Y ahora sí que con ese enganche se logró ver el poderío que tiene, la fuerza de los brazos, a tal grado de conseguir su objetivo de derribar a su rival y que vaya midiéndole un poquito la intensidad que este gladiador posee en este enfrentamiento. En este enfrentamiento, claro que sí, mi buen Liga Alberto, para atención, cuidado, porque ve cómo lo está sosteniendo, metiéndole presión, Fu Manchu sacando el colmillo largo y retorcido sobre esta noche. Hay cuerda, señores, lo está dictando el gringo sobre esta noche. Le estamos viendo a este gringo llegando por ahí en contra de estos bandos, pero Fu Manchu metiéndose por ahí duro con él, no le está dando quebrada, y vemos cómo ya va y lo ataca, sas por detrás, pero le está dando la gente, le está dando la queja de que le están haciendo, le están diciendo y le están pegando. Israel, este Apocalipsis que no se atreve, Fu Manchu ya bastante enervado. Y cuidado porque continuamos con las acciones. Así vemos rápidamente Fu Manchu tomando la ventaja sobre esta noche. Oye, cuidado porque ve nomás, el gringo le está diciendo a Blue Boy que se regrese al esquinero, que se regrese. Llega el brujo interrumpiendo con esto. Así es, mi buen Israel, ahora sí que interrumpiendo de manera perfecta el severo castigo. Sin embargo, algo se están recriminando ahí en esa esquina.
no esté de acuerdo el mismo Brujo con Apocalipsis, sin embargo se van a la esquina contraria, ahora sí que a dialogar, a intercambiar un poco de palabras. Y ahora sí que viene lo interesante, mi buen Israel, la toma para ver simplemente quién tiene más fuerza y de qué lado más caliguana. Oye, ve nomás cómo le está aplicando presión duramente hacia los dedos, lo deja ahí, se los pisotea, pobrecito Apocalipsis, en esta noche está siendo humillado por parte de Fu Manchu sobre esta noche, le está diciendo que él tiene las manos limpias, pero oye, cuidado porque la acaban de aplastar duramente. A todo el público que nos acompaña a través de Lucha Libre CL11, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ayúdenos a compartir, a dejar su like. Recuerden que aquí, sí, claro que sí, aquí a través de Lucha Libre CL11 se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco, sus alrededores. El choque de palmas. Así estamos viendo el relevo oficial por parte de estos luchadores. El Brujo en contra de Blue Boy. Así es, se va a dar este mano a mano, Blue Boy ofreciendo por ahí la mano en muestra de caballerosidad, el Brujo lo está aceptando y vemos a Apocalipsis cómo continúa reclamando, está molesto, él quiere arreglarlo de otra manera y ni picha, ni cacha, ni deja batear, compañero. Ah, caray, cuidado, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Y así estamos viendo el Brujo, cómo no olvidar la peste tapatía, Alex Romano, el Vago, el Brujo, grandes recuerdos que me llegan cuando llegaba a ir a la Arena Verdugo, nace mi buen Liga Alberto. Así es, mi buen Israel, aquella facción que diera bastante de qué hablar en aquella arena. Ahora sí que qué gran recuerdo acabas de mencionar, esa tercia que hacía temblar prácticamente a los rivales que les tocara esa noche y que les daba mucho a analizar qué castigos iban a aplicar, porque pues ahora sí que el colmillo largo y retorcido y la experiencia estaba a favor de estos tres. Y ve nomás cómo lo acaba de sorprender con ese enganche. Blue Boy se está poniendo las pilas, así lo estamos viendo. Y ve cómo ya el público está entretenido. Y le están diciendo que se den un beso. Están haciéndoles una petición de forma clara y directa. Apocalipsis parece que ya está cayendo, pero llega el mismo Fu Manchu y le receta tremendo sopapo. Le está acomodando las ideas. Viene el Brujo incorporándose finalmente a hacer frente a este Blue que ya está midiéndolo, lo está derribando. Nuevamente lo incorpora el Brujo reponiéndose, pero le conectan tremendo enganche, compañero. El enganche que le acaba de dar, ve nomás cómo le está aplicando presión duramente. Apocalipsis ataca por las espaldas. Oye, estamos viendo cómo Fu Manchu está intentando ingresar al cuadrilátero. El gringo le está diciendo que se salga o lo va a descalificar. Que se salga, por favor, que continúe con esta lucha limpia. Y así una vez más se están calentando un poco más los ánimos, mi buen Liga Alberto, Tony Pérez, porque ve como Blue Boy buscando la ventaja, pero atención porque el Brujo le está saliendo bastante vivo, está haciendo un poco de magia, un poco de sus hechizos, llevando ahí con el enganche Liga Alberto. Ahora sí que con ese enganche, mi buen Israel, y con esas cachetadas prácticamente, pues está poniendo otra vez en pie a su rival y le está diciendo que reaccione, que la contienda todavía no culmina. Y pues exactamente vemos esa serie de castigos, esa serie de derribes, el llaveo contra llaveo que están aplicando de manera perfecta esta noche. Sin embargo, vemos cómo Apocalipsis ya interviene y pues es por ende que se van a molestar en la esquina contraria pidiendo a gritos un poco de justicia. Sin embargo, el gringo se hace como el que no entiende español. Como el que no sabe, como que el que no escuchó, no entendió. Le está diciendo que toque la esquina, que no la toque. El público muy enojado con el gringo. El gringo haciendo de las suyas. El gringo por ahí metiéndose, influyendo en el resultado de esta contienda al momento. Ya vemos como Apocalipsis y el Brujo están intentando ponerse de acuerdo.
pero el público exige un beso para reforzar la amistad, Israel. Yo creo que no les caería nada mal a estos señorones cuando finalmente viene el mismo Blue Boy a hacer lo propio por ahí, a enfrentar al Brujo, pero cuidando las espaldas. Finalmente arremete duro con este cachetadón sobre Apocalipsis, y el Brujo bastante molesto porque dice que el tirante es con él, compañero. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo? La verdad que no entiendo nada sobre esta noche, Liga Alberto. Tony Pérez, ya se están regresando cada quien a sus jineros para poder continuar. Y que luchen, les están diciendo, Liga Alberto. Así es, mi buen Israel. Ahora sí que prácticamente esa contienda se ha llevado paso a paso y cautelosa. Ahora aquí sí que se están tocando sus partes. Después esas palmadas, mi buen Israel, para reanimar las acciones y poder así encender al público conocedor. Y así le está diciendo que otra y otra lo está engañando. ¡Ay, ay, ay! Así le está dando la nalgadita ahí, dejándolo muy lastimado. Apocalipsis. ¡Oye, el gringo! ¿Qué está haciendo? El gringo se está aprovechando de la oportunidad. El gringo dándose grasa, dándole asistencia personal. El Brujo también valorando la situación, por ahí bastante pendiente. Y el mismo Fumachú a la expectativa solamente de lo que derive esta situación. Apocalipsis a punto de ser atacado. Fumachú se arrepiente, demostrando hombría, y dice que es de frente. Allá va nuevamente el raquetazo que retumba en toda la arena, Israel, y allá va Fumachú incorporándolo. Tremendo patadón me acaba de bajar este Apocalipsis. Oye, cuidado porque se están poniendo las pilas rápidamente. Fumachú sorprendiendo con esas tijeras, rápidamente tomando la balizada una vez más. Viene con todo Apocalipsis en la escalerita al cielo. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Al parecer no era parte del plan, pero todo salió bien. Ahora sí que ¿dónde lo agarró el temblor, mi buen Israel? Se le estaba moviendo la cuerda. Y quien está incorporándose es el Brujo, quien con palmadas reconoce al buen Fumachú. Y ahora sí, quien está por incorporarse es este gran experimentado Blue Boy, quien ya lo hemos visto trabajar, como se hacía mención. Y pues ahora sí que vienen a demostrar en este cuarto aniversario de Promociones Rivers por qué fueron invitados a esta fiesta grande. Es correcto, sobre este cuarto aniversario de Promociones Rivers aquí en la Arena Jalisco. Oye, cuidado, ¿qué es lo que está pasando por parte del Brujo? Al parecer quería ser de las suyas, pero no le salió. La tacleada por parte de Blue Boy, sacándolo el cuadrilátero, esperando la oportunidad para poder continuar con todo esto. Sí, señor. Apocalipsis retando a Blue Boy. Le está diciendo que este pleito es entre él. Y así les está quitando a los tiratas el reto de los raquetazos, Tony Pérez. Parece que quiere hacer esta cosa más seria, que les duela, que se lleven recuerdo. Y empieza Apocalipsis sellando el pechito de Blue Boy, que ya lo vemos, que me lo bajaron arrancando, se estaba dando a marcha, me lo detienen en seco, y parece que ya se va a desnudar el pecho, demostrando valentía por parte de este Apocalipsis, bastante avergonzado. El raquetazo que le acaba de dar, dejándolo bastante lastimado, Liga Alberto. Al parecer está midiendo un poco las acciones, está conociendo un poco más a su contrincante. Ve cómo le está devolviendo el favor, un raquetazo que lo derrubó de un solo golpe. Así es, mi buen Israel. Ahora sí que el público conocedor, y que les encanta la Feria de los Raquetazos, con ese bailecito por parte del propio Apocalipsis, diciendo que el público siga aclamando y exigiendo la Feria de los Raquetazos. Y de esta manera Blue Boy saca la mejor parte. Sin embargo, pues ahora sí que es una balanza al toma y daca, y pues el público vuelve a responder de manera perfecta, mi buen Israel, mi buen Tony Pérez.
a tal grado que esta es una gran fiesta, una gran contienda, y el público está encendido y el Brujo está perdido. Lo vemos allá por la zona de pasarela. ¿Qué es lo que está pasando? El Brujo al parecer no se encuentra en un momento oportuno, y Apocalipsis llega rápidamente, lo están posicionando ahí, sentado como muchacho maleducado, lo quería llevar con el raquetazo, se está preparando para poder así resortear y llevar con el enganche hacia Apocalipsis, se pone las pilas, él lo está atrapando al estilo de casita, sí señor, se resiste, llega, el conteo inicia, 1, 2 y 3, el conteo llega hasta 3, muy bien, Tony Pérez. Finalmente llegamos al conteo que marca el reglamento, el conteo de 3 será por parte de este Wingo, contando hasta 1, 2, 3, Israel dándole el triunfo a Blue Boy y al mismo Fumanchu, haciendo los méritos necesarios para llevarse esta contienda para sus arcas. Amigos, seguidores de CL Conce, qué buena contienda nos dejó estos señorones, compañero. Así es, muchísimas gracias, mi buen Tony Pérez, así lo estamos viendo. Al parecer una lucha, una contienda en donde hemos visto un poquito de todo. Apenas estamos arrancando, esto fue la primera caída. Ahora sí que estamos al pendiente, el aficionado sorprendiendo a Apocalipsis, llegando con la melena, con el afro de Nito. Ah, le está diciendo que él es el Nito, sí señor. Apocalipsis ahí, sorprendiendo con la melena. Y a todo el público que nos acompaña a través de Lucha Libre CL Conce, recuerden que estamos en el cuarto aniversario por parte de Promociones Rivers. El silbato se acaba de escuchar y estamos arrancando con la segunda caída de esta noche. Así es, mi buen Israel. Ahora sí que el sonido de ese silbatazo nos da la indicación de esta segunda caída. Una batalla que ha estado por momentos pareja y ha dado acciones muy bellas dentro del cuadrilátero. Esos cuatro contendientes que, como tú mencionabas al inicio de esta grabación, pues los hemos visto trabajar aquí desde la Arena Jalisco. Ya tenían un buen rato que dos de estos elementos no se presentaban, como es el caso del Brujo y el caso de Fumanchu. Ahora sí que, pues, al igual que tú, yo tenía rato que no sabía de ellos, qué había sucedido, o si de plano ya habían desaparecido del radar. La verdad que el tiempo es impresionante, pasa de una manera muy rápida, mi buen Tony Pérez, Liga Alberto. Te lo aseguro, cómo no olvidar esos grandes enfrentamientos. Aún recuerdo que eran aquellos ayeres, aún recuerdo, pero ahora sí que esos enfrentamientos ya tienen bastantes años. El tiempo no perdona, el tiempo es muy rápido. Pero hoy por hoy, gracias a la vida, gracias a Dios y a las oportunidades que se nos han presentado aquí en Lucha Libre CL Conce, hemos podido estar en este gran evento, en el cuarto aniversario de Promoción Rivers. Y gracias a la promotora por abrirnos las puertas, poder estar aquí, poder llevar a cabo este gran evento, este cuarto aniversario. Y oye, cuidado, porque ya después de tanta broma, después de andar haciendo las cosas churpias, ya se están poniendo de acuerdo, las cosas chuscas, perdón, se están poniendo de acuerdo para poder continuar con esta segunda caída. Estaban por ahí tratando de llegar a un acuerdo, el mismo Brujo y Apocalipsis están solicitándole por ahí consejos a Blue Boy y Fumanchu, y el Gringo solicitando se empiecen a dar las acciones, los está invitando a que avancen, y viene Apocalipsis que parece que necesita, vaya, ¿qué está pasando? Se acaba de equivocar, tremendo impacto se acaba de dar, pero va nuevamente, parece que están reaccionando este bando, solamente fue parte de la estrategia de este señor, don Israel. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, compañero? El Brujo atacando con todo, así le está dando a Blue Boy, tremenda paliza, mientras tanto aquí enfrente vemos cómo Fumanchu está siendo castigado duramente por parte de Apocalipsis, le están pegando con todo sobre esta noche, así lo estamos viendo, mi buen Liga Alberto, Tony Pérez.
Y atención, cuidado, porque ya se están poniendo las pilas. Ve nomás cómo ya se está dando la lucha por los pasillos de la arena. Así es, mi buen Israel, nada más retumba. Ahora sí que la zona VIP de este cuadrilátero. Ahora sí que el mismo Brujo castigando a Blue Boy. Ahí abajo, como tú mencionabas, en la zona de primera fila, zona VIP, recorriendo los pasillos ya de esta arena Jalisco, que como es tradicional, domingo tras domingo tienen funciones de lucha libre. Y pues ya se encuentra al igual con compañero y extraño, tanto con Fu Manchu como con el mismo Apocalipsis. Ahora sí que se están dando para llevar. Así que si alguien trae un moldecito, mi buen Israel, es momento de que lo saque. Es el momento, es la oportunidad, Lick Alberto. Toddy Pérez, prepárate porque ve cómo ya le están pegando con todo a Blue Boy. Apocalipsis por este otro lado, que no nos alcanza a dejar ver el gringo porque nos está tapando las cámaras de lucha libre. Sale Conce. Estamos ahí en primera fila llevando la mejor toma para usted, seguidor. Cuando vemos cómo ya está el Brujo incorporando a este Fu Manchu y Apocalipsis lo recibe pisoteándolo cual si fuera una cucaracha de alcantarilla. Israel, está faltándole respeto delante de su gente y el gringo solamente viendo a la expectativa, lo están consintiendo, lo acaba de tomar de la barbita, se está metiendo con él directamente con su cabellera. Pero ve nomás rápidamente el lazo que le acaba de impactar el Brujo, llegando con todo con Apocalipsis, haciendo una buena dupla. Estamos escuchando que los aficionados gritan Mauricio. Oye, ¿qué es lo que está pasando? El Mauricio hoy no se encuentra, yo creo, pero así vemos cómo ya le está diciendo el gringo, uno a uno, que se pongan de acuerdo. Blue Boy llegando a la oportunidad de poder cambiar el rumbo de esta lucha, pero no lo consigue. Así lo están sujetando, la patada blanca que le acaba de impactar lo deja bastante lastimado. Y así están tramando sobre esta noche, Liga Alberto. Así es, mi buen Israel, sobre esta noche, ahora sí que dando de acá hablar bastante en esta contienda, con esas alas de ángel proyección sobre el centro del ring, viene la cuenta por parte del gringo de uno, dos, tres palmadas, mi buen Israel. Y ahora sí que se van en contra de Fu Manchu, el Brujo, y este, o el primero eliminado, mejor dicho, es Blue Boy. Lo lleva al juego de cuerdas para poder terminar con todo esto. Lo carga, lo deja caer ahí en el epicentro. Lo está intentando llevar con estilo de cangrejo. Así preguntándole si se rinde o no se rinde. Y se está rindiendo, así lo está diciendo el gringo sobre esta noche, quien está impartiendo justicia. Los ganadores de la segunda caída es el Brujo y Apocalipsis, mi buen Tony Pérez. Así es, estos gladiadores emparejando la balanza, una caída para cada bando, haciendo también los méritos necesarios, la moneda está en el aire, vamos a ver quién se lleva esta lucha. Finalmente parece Fu Manchu por ahí tomándose un respiro y el público conectando con este Brujo. Y allá va Apocalipsis de forma soberbia observando al público, les está por ahí observando, haciéndoles reclamos, y el público bastante enganchado con este Apocalipsis. Así lo estamos viendo, y sobre todo en esta segunda caída que la situación se acaba de poner al parejo. Ahora sí, muy buen Tony Pérez, Liga Alberto, sobre esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. También gracias al público de Lucha Libre CL11 a través de YouTube. Compartan, dejen su like, suscríbanse, es totalmente gratis. Recuerden que también tenemos la membresía esencial y la membresía deluxe. Próximamente vendrán grandes sorpresas. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña. Y ahora sí, estamos continuando con esta lucha. Estamos al pendiente también por parte del silbatazo para poder pasar con la tercera caída. Pero ahora sí, lo estamos escuchando, Liga Alberto. Ahora sí que, mi buen Israel, una contienda bastante extensa en cuestión de tiempo, bastante interesante. Y por fin, ahora sí que
llega ese batazo de esta tercera caída, acciones parejas, sin embargo vemos como un aficionado ya se lleva esa bella cabellera por parte de, ahora sí que Apocalipsis, pues le está diciendo que él también trae estilo, que trae flow, él trae flow, pero pues vamos a ver qué sucede, mi buen Israel. Ya vemos el mismo derribe por parte de Blue Boy, y pues ahora sí que toda la carne está en el asador. Última caída y a demostrar por qué están en esta fiesta grande del 4 aniversario de Producciones Rivers. Y hablando de asadero, el asadero, claro que sí, donde comen los campeones. Muchas gracias al asadero, como siempre. Recuerden que el asadero afuera de la arena GDL, gracias al público que nos acompaña. Yo he cuidado porque en esta tercera caída ya se están poniendo de acuerdo. Al parecer ya el gringo le está invitando. El brujo ingresa al cuadrilátero, viene bastante decidido, viene con bastante coraje, le está pidiendo la mano, que si se la da o no se la da, pero ve nomás cómo ya está sorprendiendo, pasando por ese túnel, el salto del tigre, sí señor, lo invito una vez más al juego de cuerdas, el enganche que lo está llevando, se prepara, una vez más enganche, llega una vez más con enganche, lo reta, el brujo. El brujo solamente se sale del cuadrilátero, Tony Pérez. El brujo solicitando piedad, solicitando por ahí que lo respeten. Y Fu Manchu haciendo lo necesario, pateándolo por ahí, sobajándolo delante de su gente. Cuando vemos cómo Apocalipsis está incorporando para enfrentarse con este Blue Boy, ofreciéndole la mano en señal de que él es bien bueno, de que él no hace nada, de que es una blanca palomita, compañero. Una linda palomita, así es. Liga Alberto, Tony Pérez. Le está dando la mano una vez más, el abrazo, el vecino. ¡Ah, caray, no! Bofetada que le acaba de dar Blue Boy, siendo sorprendido con esa bofetada. Así es, mi buen Israel, ahora sí que siendo sorprendido por esa bofetada. Por algo tú hacías mención hace ya un buen rato que dar la mano no era de manera correcta o apropiada en una contienda de lucha libre. Sin embargo, cae en el juego de este gran rufián. Sin embargo, la gente está feliz, está expectante de las acciones, mi buen Israel. Y vuelvo a reiterar, qué gran respuesta estamos teniendo esta noche en este cuarto aniversario de promoción de Producciones Rivers. Ahora sí que estamos en una fiesta grande y pues por fin, ya casi nada de ver esas grandes estrellas que venían portando en ese cartel. Es correcto, Liga Alberto. Y así estamos continuando con esta lucha. Ve nomás la bofetada que le acaba de dar. Lo está invitando, lo está poniendo de pie. Apocalipsis retándolo, llevando al juego de cuerdas. El tremendo codazo que acaba de impactar duramente. Fu Manchu está retando a su oponente. Le está invitando. El brujo ingresa al cuadrilátero una vez más, bastante decidido. Oye, cuidado porque le está apuntando con ese dedito. Pero atención, no, porque Fu Manchu está llegando y lo está retando. Está por ahí bajándolo, lo está llevando con el juego de cuerdas, con ese golpe de antebrazo, me lo está bajando, y el brujo ya quejándose de un foul, de un contacto prohibido, el gringo a punto de darle el triunfo, y llega Fu Manchu a poner las cosas en orden, lo está alivianando, lo está incorporando de a poco, nuevamente tremendo raquetazo, sometiéndolo, y lo acaba de bajar, y allá va el gringo a reclamar algo, lo están poniendo en su esquina y dando oportunidad de que este Apocalipsis y el brujo se den un respiro, hagan un plan, pero ya Blue Boy bastante atento, compañero. Atención, atención, porque ve Blue Boy, se encuentra ahí arriba del cuadrilátero, le están diciendo que le cuente, cuéntele rápido, por favor. Pero cuidado, porque Fu Manchu, al parecer, sobre esta noche, se está adueñando el público, está haciendo de todo, un poco de todo, Apocalipsis, que se encuentra ahí esperando la oportunidad, pero ve nomás al estilo de tirabuzón, cómo lo están atrapando, preguntándole si se rinde o no se rinde, que si se rinde o no se rinde. Oye, cuidado, porque el brujo ahí está llegando y preguntándole que si se rinde o no se rinde, ¿qué es lo que se pasa? Ahora sí que mi buen Israel, pues el brujo le está diciendo que si se rinde o no se rinde.
y él está diciendo que él no se quiere meter a las patas de los caballos, sin embargo, simplemente empieza a hacer de las suyas y le está acomodando las ideas, mi buen Israel. Le está acomodando las ideas, la pinza de cangrejo en un lugar especial. ¡No, no! ¡Le está checando la presión! ¡Le está midiendo la temperatura! ¡Le está checando la válvula a Tony Pérez! El mismo Apocalipsis, totalmente fuera de ritmo, pero se quiere subir al tren y allá va preparándose con singular alegría, tomando impulso y lo va a llevar finalmente conectando y acaban de acoplar también al gringo en contra de su voluntad, compañero. Oye, ve nomás, cuidado, están reforzando el compañerismo, la amistad de esta noche. Atención, porque ya lo están llevando hacia el juego de cuerdas. Rápidamente los están sacando el cuadrilátero. La oportunidad para ellos. Se persinan el choque de palmas. Y cuidado, atención, porque solamente están engañando. Fu Manchu tomando la velocidad. Y sale entre segunda y tercera, papá. El vuelo por parte de Fu Manchu. Se está adueñando. Y cuidado, Liga Alberto, porque también está amenazando con volar. Así es, mi buen Israel. Ahora sí que está amenazando con volar mortal hacia atrás. De manera perfecta por parte de Blue Boy. Llevándose a los rivales. Y ahora sí que los cuatro quedan al filo de la butaca. Ahí muy cerca de todos esos espectadores. Ahora sí que, mi buen Israel, las acciones cada vez suben más de nivel. Esos lances que nos acaban de regalar de manera tan perfecta, tan limpios, pues ahora sí que ponen al público conocedor de esta bella lucha libre al filo de la butaca y de pie, simplemente observando, algunos que otros grabando, porque han dado una gran contienda en este gran aniversario, mi buen Israel Bala. Oye, cuidado, porque nos acaban de regalar tremendos vuelos sobre esta noche. En esta tercera y última caída, se ponen de pie una vez más. ¡Sí! ¡Claro que sí! El espíritu se encuentra en alto. Esto tiene que continuar, compañero. Los raquetazos abajo el cuadrilátero. Ahora sí, ¿qué es lo que está sucediendo, compañero? Porque ve nomás, no Anthony Pérez. Estamos viendo cómo estaban buscando incorporarse y ya están por ahí vanagloriándose. Lo sorprende, reciben a sus rivales con tremendos raquetazos, los están llevando por ahí con el juego de cuerdas, perfectamente bien conectada, quiere por ahí bajarlo, le revierte el castigo, acaba de caer, toque de espaldas, cuenta de uno, cuenta de dos, solamente tres. Por allá también Apocalipsis siendo sometido. Conteo de dos, conteo de tres. Finalmente tenemos ganadores, compañeros. Damas y caballeros, así lo estamos viendo sobre esta noche. Fu Manchu y Blue Boy se están llevando la victoria de esta noche. Luis Alberto, Tony Pérez. Después de una lucha bastante extensa, aproximadamente 40 minutos, llevándose la segunda lucha de esta noche, creo yo que esta va a ser la lucha más extensa. Así es, mi buen Israel, ahora sí que esta lucha, gran lucha nos dieron. De momento yo te preguntaba, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tan extensa? Simplemente es una fiesta. Cuarto aniversario de Producciones Rivers en la Casa Jalisco, ahora sí, Arena Jalisco. Como es común, domingo tras domingo, aquí. Ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Ya estamos a nada de pasar, ahora sí, a ver esas estrellas de Ciudad de México que han recorrido todo el país. Solamente aquí, a través de las cámaras de Lucha Libre, Celecons.
Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrón. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Celegonce. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.